El centro de rehabilitación donde se dio el reporte de la muerte de una persona es asegurado por elementos de la Fiscalía General del Estado. Al momento ya se tienen identificados algunas personas como presuntos responsables de este fallecimiento. Sin embargo, continúan las investigaciones para conocer la causa de la muerte. El pasado viernes, Jesús Alfredo perdió la vida al interior de un centro de desintoxicación que se localiza en la colonia occidental de Ciudad Frontera. La persona se advertía golpeada, informó el delegado de la Fiscalía, Rodrigo Chaires Zamora. Respecto a la investigación, los primeros datos siempre tienen que ser reservados. Se aseguró el lugar respecto al cual se nos dio reporte del deceso de la persona. A Fiscalía del Estado no le corresponde determinar una clausura de un establecimiento. Se encuentra asegurado. En función a los resultados que tengamos nosotros de la investigación, pues ya se compartirá alguna información con otras instancias, precisamente instancias pues que regulan el tema de los centros de rehabilitación principalmente. En las próximas horas pues estaremos en posibilidad de poder compartir algunos datos. Estos se deben de mantener reservados hasta en tanto no concluya en su primera fase una carpeta de investigación y en su caso pues se pueda presentar el asunto ante una autoridad judicial y se formule una imputación de los hechos. Después de darse a conocer la noticia de la muerte de un interno y tras llevarse a decenas de hombres al Ministerio Público en calidad de testigos, cientos de personas acudieron al exterior del anexo, exigiendo información de sus familiares. Fue la noche del viernes cuando pudieron llevarse a los internos a sus domicilios. Al día siguiente, familiares de las personas que fueron llevadas a la Agencia de Investigación Criminal estaban en espera de que sus hijos fueran liberados. El centro de rehabilitación ofrecía terapia psicológica a los internos, una recámara para descansar y alimentos. El costo era de 1.500 pesos semanales. Al momento no se ha recibido reporte de maltrato por parte de los dueños o encargados de este lugar. Supuestamente mi hijo, yo ahorita lo acabo de ver y está como detenido por sí, que porque le faltó respeto a la, pero sabemos que no es cierto. O sea, sabemos que no es cierto, ¿verdad? Los trajeron aquí yo para investigar, ¿verdad? Pero pues yo sí pido de favor pues que investiguen bien y que pues que traigan a los que verdaderamente son responsables, ¿verdad? Yo iba con mucho gusto a ver a mi hijo porque él siempre me hablaba muy bien. Él decía que él estaba muy bien. Dime, hijo, si te trato. No, madre, yo estoy bien aquí. Yo estoy bien a gusto porque, disculpen la palabra, pero él me decía, yo estoy con madre aquí. Y en el semblante se ve porque yo a mi hijo lo interné muy mal, ¿verdad? Y el semblante se ve, o sea, él se recuperó, está bien recuperado. Ahorita mi pregunta es, saliendo de Quijito, primeramente Dios, ¿estás preparado para salir al mundo, verdad, como dicen? Me dice, tú sabes, madre, si me quieres llevar a otro anexo o me quieres dejar en la casa. En las imágenes, Jorge Sánchez, para Telediario, Adriana Cruz.